Por mí estaría. No, me tengo que entrenar porque los chicos me están esperando. Claro, profe, un mensaje final para todos esos hinchas de Millonarios impacientes que están esperando por esa gloria perdida del pasado. Y al hincha que apoye, no le puedo decir que no, porque siempre apoya, siempre el hincha está. Decirle que el hincha a veces tiene que estar más actualizado de lo que pasa en el entorno del club, porque a veces no, el hincha es la pasión y el hincha solo quiere ganar, quiere el resultado, pero también el hincha tiene que saber qué pasa en el entorno de Millonarios, porque el hincha tiene que estar enterado, porque al fin y al cabo el que siempre va a estar ahí, el que siempre va a pagar la boleta va a ser el hincha, los entrenadores o los jugadores o los dirigentes van a estar de paso, a pesar que a muchos todavía se han quedado, no se van. ¿Me entendés? Pero ustedes tienen que estar actualizados y saber qué pasa, porque al fin y al cabo los que sufren son ustedes, los que pagan la boleta, los que van, los que alientan, los que se sufren, todo. Entonces yo al hincha, ¿qué le puedo decir? Que tiene que estar más empapado, que el hincha se tiene que hacer valer más de su pertenencia, porque el hincha siempre va a estar con la camiseta en la mano. Siempre va a estar de corazón y no va a esperar nada. ¿Qué espera? Que le den victoria, que le den campeonato. Eso es la felicidad que quiere el hincha. Pero a veces el hincha no sabe todo lo que pasa administrativamente, deportivamente, porque creo que eso ustedes deberían saber para que estén más actualizados y para que no sucedan cosas que no queremos que pasen. Pero el hincha, que agradecimiento, porque siempre están en todas, en las buenas, en las malas, han comido de todo. Entonces yo creo que mi respeto hacia el hincha y que con ahora llenar el estadio, apoyar, alentar y que las cosas vengan bien. Y si no vienen bien, el tiempo dirá qué va a pasar. Vale, profe. Niñillos es el más veces campeón. Sé muy bien que pasaré la vida entera siguiendo a Millos en las malas y en las buenas.